Supersalud, historias de vida. ¿Qué tal? Bienvenidos a Supersalud, historias de vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Es el espacio de todos donde podemos conocer acerca de situaciones reales de personas como usted o como yo, que diariamente acceden a los servicios de salud de nuestro país. Nuestro tema de hoy, los regímenes especiales. La historia de vida la presenta el Superintendente Nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez. En Colombia, además del régimen contributivo y el régimen subsidiado, existen lo que se llama los regímenes especiales. Estos regímenes son para la atención de trabajadores de Ecopetrol, los maestros, las fuerzas militares y de policía, algunos profesores universitarios y quienes están afiliados a ellos pueden acudir a esta entidad para que sean protegidos sus derechos y para que sean efectivamente atendidos. En el salón de clases, Dora Elena Malagón es la autoridad. Bueno. ¿Cuál es la indisciplina y demás? También es la alegría y la misma profesora, paciente y entregada desde hace 16 años. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar los remaches. ¿Qué son los remaches? Así la encontramos en el salón de clases del Colegio Técnico Industrial de Zipaquirá, Cundinamarca. Un municipio ubicado a una hora de camino desde Bogotá. Y esta es su historia de vida. Cuando nosotros trabajamos estas láminas, vamos a coger una lámina. Ya llevo 16 años. Circunstancias de la vida, pues, porque yo terminé decoración y diseño. Y me contrataron para dar unas clases en un colegio oficial de publicidad y se fue dando todo y el alcalde le gustó mi trabajo y me mandó aquí a este colegio a reemplazar a un profesor. El profesor renunció y quedé yo aquí. Su labor de docente le ha dado a ella y a su familia la posibilidad de acercarse a sus metas. Sus compañeros de trabajo, sus estudiantes y todos los que la conocen saben que Dora Elena sonríe. Y no deja de sonreír casi todo el día. Me parece de ataque. Les organizo muchas cosas. Que el día del profesor, que el día de... Y me gustan las cosas como de gusto, de estilo. Entonces, pues, aquí están muy acostumbrados de pronto a cosas demasiado simplonas. Y con mi misma decoración y mi mismo ambiente, he sacado cosas divertidísimas. Por ejemplo, una piñata para todos estos viejitos, pues, que estamos acá. Y de sorpresa les di condones y trajimos payasos y yo me disfracé. Entonces todo el mundo recuerda, pues, esas fases en la parte como lúdica. Le quedó espacio. Así tú le hagas así, mira, ya no queda redonda, sino queda así ovalada. Esta mujer de 48 años hace parte de los colombianos que están afiliados a los regímenes especiales o excepcionales en salud. Estos regímenes excepcionales son, entre otros, los siguientes. El régimen de fuerzas militares y de policía, a quien no se aplica la ICN del 93. El magisterio público. Tampoco se aplica a los servidores públicos de Ecopetrol. Y por ley 647 del 2001, tampoco se aplicaría a las universidades públicas que tengan su propio régimen de salud. Estos cuatro regímenes específicos de salud se les denomina regímenes especiales o excepcionales. Los afiliados a los regímenes especiales tienen la cobertura necesaria para que tanto ellos como sus beneficiarios accedan a los servicios en salud en el momento que lo requieran. Los regímenes especiales y excepcionales se les llama así porque cada uno tiene su plan de beneficios, es decir, el plan de beneficios y la forma en cómo otorgarlo, suministrarlo, tiene su propia especificidad. Cada uno ha establecido su plan obligatorio de salud, su obligatoriedad de cobrar o no cobrar copagos o cuotas moderadoras, su obligatoriedad de tener o no periodos mínimos de carencia o afiliación. En el caso de Dora Elena, su seguridad social está respaldada por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, creado desde 1989 especialmente para todos los docentes públicos del país.
contratan a los prestadores, ya sea personas naturales, ya sea ambulancias, o sea instituciones prestadoras de servicios de salud, privadas o públicas, en este último caso, las empresas sociales del Estado, para garantizar calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia en el servicio especial del régimen excepcional. Tiene que estar manejando tonalidades. En esos 16 años de labores, la profesora de nuestra historia ha tenido que recibir servicios de atención básica, citas médicas para su círculo familiar, exámenes y todo tipo de procedimientos requeridos para mantener la calidad de vida. Pero tenía que sucederle algo como lo que pasó el 28 de noviembre del 2009 para entender que incluso su régimen especial en salud le iba a dar más de un dolor de cabeza. Ese 28 de noviembre del 2009, a las 4 de la tarde, su alegría y la de su familia empezó a convertirse en angustia cuando Luis Carlos Obando Malagón, su hijo de 17 años, tuvo un accidente mientras pateaba un balón en esta cancha a pocos metros de su casa. Estaba jugando en la casa y de pronto tuvo un mal giro. Entonces, al mal giro, obviamente se le lesionó y le empezó el dolor. Y al empezar el dolor pensamos que era una tronchadita y demás. Pero pues se fue como el dolor acentuando y fue cuando fui a urgencias. El incidente, que creyeron en principio no era grave, fue tomando poco a poco la forma de un problema de difícil solución. En esta casa fue donde yo hice todas las vueltas y cuestiones para cuando mi hijo se accidentó. Y al igual como no aquí no atienden urgencias, entonces pues era las 5:30, 5:20, ya habían cerrado. Por eso fue que fui a la urgencia. Porque igual aquí tampoco me iban a atender porque son consultorios médicos y no me podían atender. La mayor preocupación era que Luis Carlos, su hijo, estaba a 3 semanas de ingresar a la Fuerza Aérea como oficial y necesitaba saber con urgencia si el golpe era tan grave como para impedir que el sueño de ser piloto quedara aplazado. En cuestión de horas, supo que se acercaba algo cada vez peor. Ya al llegar aquí, obviamente, esa parte de la resonancia, ya el médico vio los resultados. Al ver los resultados, obviamente me dijo: operación, no hay nada más que hacerle. Y me lo dijo muy clarito, sea yo o quien sea, pero sea rápido. Porque entre más se demoren demasiado, es perjudicial para el muchacho. Preste atención hasta aquí, porque se supone que sea cual sea el régimen al que usted esté afiliado, este debe cumplir con dos conceptos básicos pero fundamentales que cualquier ciudadano, incluso dentro de un régimen especial, debe exigir. Estos son la oportunidad y la calidad. Deben ser atendidos con calidad, oportunidad, porque son los principios básicos del sistema de salud colombiano. Es por esto que, si no se garantiza una calidad, una adecuada oportunidad, hoy la ley 1122 del 2007 y la ley 1438 del año 2011 permiten que la Superintendencia Nacional de Salud tenga competencia sobre estos aspectos para garantizar la adecuada atención de los usuarios de los regímenes especiales o excepcionales. Pero esta es la hora en que ella se pregunta todavía por qué en su caso no hubo ni oportunidad ni calidad. Y ese mismo día salí corriendo de aquí, allá donde el doctor, y le dije: ay, malas noticias, me tienen que operar el chico. Me dijo: no, lo que pasa es que yo no te puedo autorizar eso, me toca a la junta. Y mañana es martes, y al igual simplemente yo la autorizo. Y obviamente esperé 3 días más a que la junta, que llegara él con el resultado, para decirme que no. Un no. Ese tipo de respuestas que preferiría no escuchar cuando se tiene un problema, sobre todo de salud. Y ese no llevaba otro problema, que al no ser oportuna la atención, su hijo podría sufrir secuelas irreversibles en la rodilla. Me fui para la casa y como a los 2 días atrás el dolor fue peor. La rodilla se inflamó, no podía mover en absoluto para nada el pie y me vine otra vez de urgencias. Y en urgencias otra vez el médico general me dijo: es que no, ¿qué hacemos? Dale analgésico, yo no le puedo dar nada más. Pues vine y me dije: ¿cuándo viene el doctor, el ortopedista? Me dijo: él viene mañana.
y volví, al otro día volví y sí, realmente él vino. Sí. Entonces le dije, doctor, ¿qué hago? Yo, mire, me pasa esto, no autorizan absolutamente nada, el chico tiene mucho dolor, dicen que es urgente, que no me puedo esperar, ¿yo qué más hago? Entonces él me dijo, mire, yo te dije a ti que conmigo quien sea, pero consigue esa operación porque mire todos los días que lleva. Por eso tuvo que recurrir a un médico particular. El diagnóstico del ortopedista decía lo siguiente: ruptura compleja de todo el espesor del menisco lateral, el cual se encuentra luxado anterior y medianamente con fragmento en asa de balde hacia la región interdondílea, aumento del líquido intraarticular. La tensión aumentó no solo por lo complicado que sonaba el dictamen, ni por el dolor y la inflamación que avanzaban sin parar, sino porque además, a pesar de todo, no recibía su servicio con prontitud. Mire, dice, favor autorizar artroscopia de rodilla derecha, trauma, no sé qué, bueno, en cuento, y lo recibió el coordinador porque inmediatamente fue donde el coordinador. Y el coordinador lo recibió, era para que hiciera todas sus diligencias, o fuera un ortopedista, o fuera una cita prioritaria. Pero igual ni se movieron en eso. Todos vieron cómo solo en 4 días los sueños de Luis Carlos de ser piloto en la Fuerza Aérea tenían un aterrizaje forzoso. Tuvieron que informar a los comandantes que el joven iba a ser sometido a un procedimiento quirúrgico que le impedía ingresar a la aviación la fecha prevista, 13 de diciembre de ese mismo año. Entre más tiempo estás dejando, va a dejar lesiones y son delicadas. Yo le dije, ¿va a quedar cojo? Yo lo único que le preguntaba, y me dijo, puede ser, porque igual ese líquido se puede regar y puede pasar muchas cosas. Por eso yo te digo que tiene que ser pronto. Entonces, cuando él me dijo que 1 millón, me dijo, más o menos 1 millón, con anestesia, con tal y tal. Ay, mira, a mí me parecía, pues a la hora del té, poquito, porque yo me imaginaba unos 5 millones, 6 millones. Y yo dije, ay, no, doctor, no, yo no sé cómo voy a conseguir, pero por favor, hágale, ya. Pero ese optimismo tenía en el fondo otro obstáculo. A pesar de que le parecía un precio prudente para pagar por la salud de su hijo, su cuenta de ahorros tenía números en rojo. Entonces le dije, mire, doctor, yo realmente no tengo plata, pero ni un peso, porque con lo de mi hijo de la Armada, de la Fuerza Aérea, yo ya al otro día que pasó eso, porque lo del chico fue por la tarde, yo había consignado todo por la mañana, porque eso era listo, eso ya estaba listo. Entonces yo estaba sin plata, yo realmente había quedado sin nada de plata. Pidió el dinero prestado y logró que el 5 de diciembre del 2009, luego de una semana de intensos dolores, inflamación y el riesgo de perder más líquido, por fin su hijo fuera operado. Mira, 1 millón de pesos cobró la cirugía. Por aquí, mira, 400 y quedé viendo 600. Así fue como esta mujer afrontó uno de los dilemas más frecuentes de los usuarios del sistema de salud colombiano cuando tienen que decidir entre esperar, enfermarse un poco más o buscar otra solución que, como en este caso, se aleja de la responsabilidad que le exige la ley a las entidades que hacen parte del sistema de salud colombiano. Calidad significa que los prestadores que vayan a atender a la población afiliada a los regímenes especiales o excepcionales cumplan con algo llamado el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de los Servicios. ¿Qué significa esto? Que los prestadores estén habilitados por las direcciones departamentales, distritales o por el propio Ministerio de la Protección Social para garantizar los servicios. Según la legislación en salud, los regímenes especiales tienen autonomía para definir sus procesos, normas y funcionamientos, siempre y cuando estos no afecten en sus condiciones de vida y de seguridad a los afiliados al régimen. Se debe garantizar el servicio con una adecuada accesibilidad. Me explico, no se puede poner al paciente afiliado a realizar trámites administrativos para lograr que le garanticen el servicio de salud. 2, que el servicio de salud se lo deben garantizar cercano a su residencia o a su sitio de trabajo para que se garantice la accesibilidad. Y 3, que la oportunidad significa tiempos reducidos, no de que si le van a dar una especialidad lo lleven a 3 meses, a 4 meses o a 5 meses. Hace falta atravesar por una situación así para conocer hasta dónde se puede aguantar, pero sobre todo, a dónde acudir si necesita ayuda. Pues de esta experiencia, Dora Elena aprendió algo de vital importancia. Hablé con una prima que vino a visitar a mi hijo, que se enteró.
Y al encontrar a mi hijo, pues obviamente me dijo, no, ¿usted por qué no va a la superintendencia? Y yo ni sabía ni qué era eso. Y entonces me dijo, ¿y dónde es eso? ¿Cómo es eso? Entonces me dijo, ellos son los que vigilan. Es como la parte de vigilancia, que esté, que el usuario esté bien atendido. A ojo cerrado. Y es que la legislación colombiana le asignó a la Superintendencia Nacional de Salud una potestad que no tenía hasta hace 4 años, la de vigilar y controlar también a los regímenes especiales o excepcionales. La Superintendencia Nacional de Salud, por virtud de la Ley 1122 del 2007 y la Ley 1438, entra a investigar, a realizar vigilancia, a realizar control y realizar sanción a los regímenes especiales y o excepcionales que no garanticen la calidad en la prestación de servicio, la oportunidad en la prestación de servicio. Realmente nosotros como ciudadanos tenemos como esa parte que nos ayuda, esa parte que nos protege y que nos colabora en todo, entonces como que las personas tenemos que ir a eso, acudir inmediatamente a la superintendencia. Demasiado buena. La Superintendencia Nacional de Salud, en su función de inspección, vigilancia y control, si descubre que no fue garantizado oportunamente el servicio o con calidad, o que se atendió a un usuario a través de un prestador que no está habilitado, puede entrar a definir posibles sanciones frente a esta situación y compulsar copias a instancias como Contraloría, Procuraduría, el propio Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Minas y Energía, para que también realicen los aportes de inspección, vigilancia y las sanciones a que ellos tengan lugar. Han pasado ya casi 2 años desde ese accidente y hoy en la casa de la familia Obando Malagón se respira la tranquilidad de que Luis Carlos no tuvo que dejar sus sueños abandonados en el camino. Y es tan así que mi hijo está llevando una excelente vida y quedó tan normal en toda su situación, en todo el proceso, porque él hicieron un proceso demasiado detallado de sus rodillas, de sus piernas, de todo esto. Y obviamente él quedó muy bien, quedó demasiado bien. Demasiado bien, porque en Armada molestan mucho y realmente pasó todo quisquillosamente, le hicieron los exámenes, lo allá lo revisó otra vez el ortopedista y demás, y él ha quedado muy bien. Me dio recompensa. Mi Dios quita ciertas cosas, pone obstáculos, pero recompensa demasiado. La foto que más me gustan todas, de uno de otro perfil, me fascinan todas. Esta, que solamente pertenecer a la Armada, me parece, y que ama a su Armada con locura. La paciencia y la constancia que demostró Dora Elena hoy le da la satisfacción de ver a su hijo no acercarse al cielo como querían al principio, pero sí verlo más cerca del mar en esa lucha que ella le enseñó desde pequeño. Él siempre me admira, me dice que soy una berraca y que si haya obstáculos, yo los sigo y sigo y los lucho. Y si vuelvo y me encuentro esos obstáculos y caigo atrás del piso, cojo más fuerza y me levanto. Y eso lo he aprendido de mí. Y eso es importante, porque yo digo, en alguna parte hay ayudas para uno. Entonces, pues, hay que agarrarse uno de esas ayudas. Así termina esta historia, la de una mujer que aprendió a sonreír por encima de todo, la de su joven hijo que vivió la decepción, pero luego la fortuna de volver a estar de pie, y de cómo la Superintendencia de Salud le responde a todos los usuarios del sistema por la protección de sus derechos, el derecho de ser felices. Porque fue una entidad que me ayudó para el mejoramiento de la vida de mi hijo y el mío. Si usted es cónyuge, compañero o compañera permanente de alguien que pertenezca al régimen especial de Ecopetrol, las universidades públicas del régimen especial o los profesores del magisterio, debe pagar sus aportes de salud a una cuenta especial del FOSIGA y recibir los servicios del régimen especial. Y después de nuestra historia de vida, vamos con el Superboletín. El próximo 20 de agosto, la gente de Sincelejo, en el departamento de Sucre, podrá acceder a todos los programas del Gobierno Nacional. Allí estará la Feria de Servicio Ciudadano
y, por supuesto, la Superintendencia Nacional de Salud. El próximo 20 de agosto, la Superintendencia Nacional de Salud asistirá a la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano que se realizará en la ciudad de Sincelejo, con el fin de atender a los usuarios que se acerquen al stand de la entidad y responderles de manera inmediata a sus preguntas, quejas o reclamos sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El objetivo de esta feria es que la superintendencia, junto con otras entidades del Estado, va a tener una carpa en donde todos los usuarios pueden acercarse allí y realizar consultas sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en particular, si tienen algún problema o algún requerimiento de la EPS a la cual se encuentren afiliados. Ese día vamos a estar desde las 9 de la mañana atendiendo a todos los ciudadanos que quieran acercarse. Adicionalmente a esto van a estar otras entidades del Estado prestando sus servicios. Esta es la tercera vez que la Superintendencia Nacional de Salud hace presencia en estas Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, que es un programa liderado por el Departamento Nacional de Planeación y que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. Dentro de los trámites, servicios e información a los cuales podrá acceder la población se encuentran servicios de salud, acceso a créditos educativos, subsidios de vivienda rural y urbano, inscripción en bases de datos de oferta laboral, expedición del pasado judicial, expedición de tarjetas de identidad, renovación del documento de identidad, vacunación, actividades lúdicas para niños e información del programa Familias en Acción, entre otros. Y ahora los funcionarios que tienen un contacto más cercano con los usuarios van a tener una capacitación especial en atención y en servicio a los ciudadanos. Para la Superintendencia Nacional de Salud es primordial continuar mejorando su sistema de atención al usuario. Por esto, funcionarios de la entidad asistirán al curso de atención y servicio al ciudadano con el fin de fortalecer habilidades como la cordialidad y la amabilidad a la hora de atender inquietudes, quejas o reclamos de la ciudadanía. En conjunto con el SENA se ha desarrollado un programa de capacitación que se llama Servicio al Ciudadano, el cual, en la cual se invitaron a todas las entidades del Estado y en la que la Superintendencia Nacional de Salud tiene inscritos un total de 45 funcionarios que tienen contacto directo con la comunidad. Y este programa de capacitación se realizará más o menos a finales del mes de agosto en las instalaciones de la Supersalud. El propósito del evento es capacitar a los servidores públicos de todas las entidades del Estado para mejorar su desempeño laboral y satisfacer las necesidades de los usuarios, favoreciendo el fortalecimiento administrativo y financiero de cada entidad. Y a continuación, los eventos que por estos días realizará la Superintendencia Nacional de Salud. Tome nota. La Supersalud le responde al país. Acompáñenos en la rendición de cuentas 2011, el 26 de agosto desde el Auditorio Central de RTVC en Bogotá. Siga de cerca este importante evento a través de www.supersalud.gov.co en el enlace Audiencia Pública. O participe vía telefónica desde cualquier lugar del país marcando las líneas gratuitas 018-111-945 o 018-111-946 y desde Bogotá al número 220-1808. Atención habitantes de Sincelejo y municipios cercanos. La Feria del Servicio al Ciudadano llega por primera vez al departamento de Sucre. 25 entidades nacionales, 10 municipales y 7 instituciones privadas participarán en este evento. Resuelva sus inquietudes con los funcionarios de la Supersalud y realice sus trámites pendientes este 20 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Plaza Majagual. Supersalud, por la defensa de los derechos de los usuarios. Parte del plan de choque para recuperar los recursos que se le adeudan a las clínicas y hospitales de diferentes zonas del país, la Superintendencia Nacional de Salud estará adelantando visitas a algunas de estas regiones. Las próximas dos jornadas se llevarán a cabo así. Para los departamentos de Cauca y Nariño, del 17 al 19 de agosto en el Hotel Morazurco de la ciudad de Pasto, desde las 8 de la mañana. Y para los departamentos de Bolívar y Córdoba, del 24 al 26 de agosto, en el Hospital Universitario del Caribe en Zaragozilla, Cartagena.
La idea es que las IPS puedan recuperar las carteras vencidas y den mejor servicio a todos sus afiliados. Supersalud, por la defensa de los derechos de los usuarios. Si usted es cónyuge, compañero o compañera permanente de una persona que pertenezca a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional, debe mantenerse en el régimen contributivo y ahí hacer sus aportes en salud. Hasta aquí Supersalud Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Es una visión de la realidad desde sus propios ojos, del transeúnte, del usuario, de usted. Puede escribirnos sus inquietudes, sus quejas, sus comentarios a www.supersalud.gob.co. Allí también puede ver nuestro programa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.